Holgersson. La despedida de Smith. Un día pleno de éxitos ha merecido la pena. Dos perdices y bien hermosas. Tenían que haber buscado una rama más alta para dormir. Bueno, la suerte es muy variable. Hoy le toca a uno, mañana a otro. Estoy tan harto que no necesitaré comer de nuevo hasta el año que viene. Carne joven de conejo. Riquísimo. Es una pérdida de poca importancia. De todos modos, ya casi no me puedo mover. Podéis volar hacia donde queráis. Hoy me puedo permitir ser generoso. Salmón como postre. Ya hemos estado por aquí, Grumo. Sí, yo creo que pasamos una noche aquí. ¿Recuerdas aquellas frambuesas dulces y jugosas? ¡Y qué buenas estaban! Tengo hambre, Grumo. Ya me lo imaginaba. Tu forma de hablar de las frambuesas hacen que se me haga la boca agua. Quiero bajar. Tendrás que esperar hasta que Martin decida aterrizar, si es que a eso se le puede llamar aterrizaje. Oye, ¿lo que tú haces también se llama aterrizaje? Ya lo creo. ¡Cuidado, Martin! ¿Vas a bajar o no? Tengo que ocuparme de mi familia, Nils. Lo haré con mucho gusto, pero primero tienes que llevarme a tierra. ¿O quieres que vaya nadando? ¿Tienes que? Todo lo que se te ocurre decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No puedes pedir las cosas, por favor. Y todo lo que se te ocurre a ti es empezar a chillar. Desde que eres padre ya no hay quien te aguante. No eres amable con nadie. ¡Ay! Por lo visto molesto a todo el mundo. Mientras estemos juntos, no hay problema. Pero bueno, ¿qué significa esto? Yo también me había dado cuenta, no eres nada amable con él. Llevo todo el verano con ellos dos sobre mi lomo y eso no es amabilidad. Martin. Está bien, los llevaré a la orilla. Vuelvo enseguida. No quiero parecer antipático, pero tengo una familia. No, no subas tan deprisa. No olvides, Nils, que yo llevo la responsabilidad de mis hijos. Yo preferiría que los llevaras a nosotros, pero bien. ¿Qué estás haciendo, Martin? ¿Has olvidado que estamos sobre tu lomo? Me acercaré. Perdón, solo quería mirar. Parece que está bueno. Lo entiendo muy bien, pero no solo a los osos les gusta el salmón. Yo no esperaba ninguna invitación, pero al menos me podría ofrecer las obras. Claro, pero todos piensan primero en sí mismos y luego en los demás. ¿Lo habéis pescado vosotros solitos? Muy bien, amiguitos. ¡Qué hermoso pescado! ¡Deja en paz a mis hijos! Ya sabía yo que estabas tramando algo. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay,
menos me podías haber dejado el pescado. Oh, con lo grande que era. ¡Quiero mi pescado! Solo porque eres más grande y más fuerte que yo te estás tomando estas libertades, grandullona. Y cuando quieras que te recoja, toca el silbato. ¡Adiós! ¡Gracias, Martín! ¡Pero hasta que pronto! ¡No se te olvide recogernos! ¡Ay! ¡Míralo, ¿ves? ¡Será suficiente! ¿Para qué me voy a disgustar por un pescado perdido si ahí está mi querido amigo? ¡Allí las hay más grandes! ¿Dónde estás metido, Ben? ¡Voy! ¡Te cogeré! Es demasiado, demasiado. ¡Mira, esmirro! ¿Y tú qué quieres ahora? ¡Mira que eres pesado! Os comeré tranquilamente, os cogeré y os tragaré. Demasiadas veces os habéis burlado de mí. Ha llegado la hora de mi venganza. Ya he esperado bastante, Nils Holgersson. Te queda el tiempo justo para disculparte. ¡Pido disculpas! ¡Y ahora te cogeré! ¡Déjame en paz, Esmirro! ¡Déjame tranquilo de una vez! ¡No te hago nada! Me has puesto tantas veces en ridículo que eso merece un castigo. ¡Ay! ¡Al agua, no! ¡Ahora, deprisa! ¡Más deprisa, Nils! ¡Nos va a adelantar! ¿Por qué será que los días que empiezan con suerte tienen que terminar en días de mala suerte? ¡Ay! ¿Quién ha hablado? ¿Nils o Grumo? Más bien parecía Grumo. ¡Bájate de mi cola! Nunca he visto a un zorro tan torpe como tú. ¿Qué te ocurre? ¿Mi aparición te ha dejado sin habla? Un zorro tan hermoso como tú podría ser un poco más hábil con las palabras. Dime, ¿vives en esta zona? ¿Cómo es que no nos hemos encontrado antes? No sé. ¿No quieres hablar conmigo? Por lo visto eres un solitario. ¡Qué pena! O a lo mejor es que no soy tu tipo. ¿No te gusto? Oh, no, tú me gustas muchísimo. Ese es el problema. Muy bonita. Quiero decir que tu pelaje tiene un color muy hermoso, si me permites que te lo diga. ¿No te gustan mis ojos? Mírame fijamente. Hueles muy bien. Era conejo, ¿verdad? ¿Cómo dices? Creí que hablábamos de mí, pero solo te importa lo que he comido. Ah, tienes razón en enfadarte. Todo lo hago mal. Soy un pájaro de mal agüero. Pero no pienso abandonar a ese pequeño enano, lo cogeré. Parece que tienes una preocupación. ¿No me lo quieres contar? ¿De verdad quieres escucharlo? Oh, naturalmente. Bien. Todo comenzó en un día de esos que empiezan como días afortunados y terminan en tristeza. Desearía que el sol no se hubiese puesto nunca en ese día, porque cuando los gansos silvestres se fueron a descansar, la vi por primera vez. Cerca de tierra nadaba una hermosa gansa joven y quería cogerla. Pero de repente sonó un silbato muy agudo y cuando quise abalanzarme sobre la gansa ya no estaba. Ese fue mi primer encuentro con Nils Holgersson. A partir de ese momento, juré venganza eterna. Y le estoy persiguiendo, día tras día, con cualquier tiempo. Ni la lluvia, ni el viento, ni la nieve pueden detenerme. Le persigo por el agua y por la tierra, monte arriba y monte abajo. Thank you.
Espera, Nils. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha oscurecido de repente? ¡Estoy aquí, Elmiro! Por lo visto te creas muy listo, ¿eh? Ya verás. Conozco ese tono burlón de tu voz. ¿Qué pasa, Elmiro? ¿Por qué tardas tanto? ¡Elmiro, ¿estás cansado? Nada de eso. Nunca me canso. Estoy al acecho. ¡Ay! ¿Creí que no vendrías nunca? ¡Bienvenido, Elmiro! ¡Enano descarado, no me hagas eso! ¡No vuelvas a hacerlo! No sabía que fueras tan sensible. Será mejor que no le provoques. ¡Querrá vengarse por ello! Claro. Ya lo creo que me vengaré y mi venganza será terrible. Primero te tienes que librar de tu prisión si es que te quieres vengar, Esmirro. Y desde luego no te voy a ayudar. Por mí te puedes quedar ahí dentro hasta que te pudras. Estoy deseando que llegue la lluvia y las tormentas. Imagínate, Esmirro, cuando la nieve te cubra y los grajos te ataquen. ¡Ah, no puedes hacerme eso, Nils! Si me prometes que vas a abandonar, me lo pensaré. ¿Abandonar yo jamás? Antes prefiero morir de hambre. Entonces que te diviertas. ¡Que te vaya bien! ¡Vuelve ahora mismo, Nils Holgersson! ¿Me lo prometes o no? Te prometo que te perseguiré hasta el fin del mundo. ¡Felices vacaciones! ¡Hasta la vista! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! Te estoy escuchando. ¿Qué quieres? No me dejes solo, Nils. Nils, me empieza a dar mucha pena. Déjame salir para que continúe la cacería. Adiós, Esmirro. ¡Hasta la vista! ¡No te vayas, Nils! ¿Y la promesa? Te odio, Nils Holgersson. Te odio como nunca he odiado a nadie. La verdad es que no me extraña. No somos precisamente amables con él. ¡Uy! ¡Mira! Las águilas no temen a los zorros. Estás pensando lo que pienso yo, ¿te parece bien, eh? Lo siento por ti, Esmirro, pero tendrás que decidir rápidamente si quieres abandonar o no. ¡Rápido, la promesa! Me niego nada de promesas y menos la que tú quieres. ¡Qué lástima! Escúchame, Nils, yo saldré de aquí, no importa cómo lo haga, pero cuando salga ya puedes tener cuidado conmigo. ¡Si es que queda algo de ti! ¡Oye, tú, baja! ¡Aquí hay algo para ti! Con mucho gusto. ¡Eso viene de verdad! ¡Ay, socorro! ¡Ya! ¡Viene! No espero que me des las gracias. Adiós, Esmirro. Hasta la próxima. Que te vaya bien. Y así toda la vida. Una vida ante la esperanza y la decepción. La cacería más larga de mi vida. Estoy desolado. Ha herido mi amor propio y mi honor. Es la historia más extraña que he oído en mi vida para morirse de risa. Me merezco que te rías de mí. He hecho el payaso. ¿Eres siempre tan cabezota o solo cuando se trata de Nils? Siempre. Un rasgo magnífico. ¿Sí? ¿No te apetecería pasear por los bosques conmigo durante una temporada? Los dos nos podríamos divertir mucho. ¿Los dos juntos? Por favor, dilo otra vez. Oh, no. ¿Has querido decir que nos quedemos juntos, tú y yo? Sí, pero solo si te apetece. ¡Ah, claro que me apetece! Espérame aquí, vuelvo ahora mismo. ¿Pero a dónde quieres ir? No te lo digo, no te lo digo. Parece que tiene algunas cosas que le tengo que hacer olvidar. ¡Ese es Mirro! Esto es suficiente. Puede que no sea el zorro más listo del bosque, pero sin duda soy el más hermoso. ¡Uy, aquí hay algo que no funciona! ¡Cuidado que viene! ¡La eres tú! ¡Haz el favor!
favor de pellizcarme, Nils. Me temo que he tenido una pesadilla. No, si yo también lo dije. Sí, dime, ¿era él o no? ¡Pero si era Nils! Tu alegría ha sido un poco precipitada, amiguito. ¡No corras, te cogeré! ¡Hoy es mi día de suerte! ¿Qué? ¡Basta, basta! ¡El Mirro! ¿Qué quieres, por favor? ¡Piensa que te he salvado la vida! ¡Voy a buscar ayuda! ¡No abandones! Te sujetaré hasta que venga la bonita zorra y entonces... Si me haces algo, todos los animales del bosque te despreciarán. Si quieres impresionarme, tendrás que pensar en un castigo que lo sea de verdad. Los animales del bosque pueden pensar lo que quieran. ¿Pero qué haces, Nils? ¡Quédate! ¿Cómo? ¿Que Esmirro ha atrapado a Nils? ¡No debemos perder ni un minuto! ¡Tiene todas las patas encima de él! ¡Ay! Y ahora el listo de Nils no encuentra la solución para salir del paso. Bueno, Oja, voy para allá. Está bien, no te enfades. Enséñanos el camino, Grumo. No queremos perder más tiempo. ¡Deprisa! ¿A mí qué me importa lo que quieras demostrar a tu dama? ¿Coge un conejo o una perdiz? No, se trata de ti. Este es Nils Holgersson, el que se ha burlado de mí durante tanto tiempo. Le pongo a tus pies. Puedes hacer con él lo que quieras. El Mirro, ¿esta es la zorra de la que me has hablado? Sí, es ella. Y tú serás mi mejor regalo. ¿Cómo te atreves? ¡Es una canallada! ¿He oído bien? ¿Le has perseguido por toda Suecia? Desde su pueblo hasta Laponia. Debes estar loco. Sí, eso. ¿Cómo? He dicho que tienes que estar loco. Un zorro adulto debe tener cosas más importantes que hacer. No lo entiendo muy bien. Un ser tan pequeño. Sí, puede que sea pequeño, pero también es muy descarado. ¡Suéltale ahora mismo! Gracias. Gracias, Esmirro. ¡Apártate de mi camino! ¿Pero por qué te pones a gritar? Bueno, una zorra tan hermosa como tú no puede ser tan descortés. Yo no creo que lo soy. Yo me llamo Carson. ¿Cómo te llamas tú, mi hermosa dama? Dime tu nombre. ¡Largo! ¿Quiere pelear? ¡No te voy a tocarla! ¡Lucha por mí! ¡Suelta mi garganta ahora mismo! ¡Suelta! La próxima vez que busques pelea, búscate un zorro más pequeño. ¡Vete de aquí! ¡Tonto! Desaparece. Oh, pobrecito. Quédate. No tienes por qué decirme que te doy lástima. No necesito tu compasión. Soy un pobre torpón. No sé hacer nada. Que todos sigáis bien. Tú también, Nils. ¿Quieres hacer el favor de volver ahora mismo?
¿Para qué? Tú me habías prometido que pasaríamos una temporada juntos en el bosque. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Tú quieres? ¿Entonces todavía quieres? No te vayas, quédate, te lo suplico. Oh, sí, querida mía. Naturalmente, amiga mía, como tú quieras. Si tú quieres que vuelva, volveré. Pero si tú prefieres que me quede aquí, me quedaré aquí. ¿No dices nada? De acuerdo, me acercaré un poco más. Me puedes mandar a donde quieras, una palabra tuya y me marcharé para siempre. ¡Quédate! ¡Ah! ¿Podría repetir eso? Suena a quédate. ¿Cómo te llamas? Tulipán. ¡Qué nombre tan bonito! Te va como anillo al dedo. ¡Tulipán! Me parece que nos vamos a deshacer de Esmirro para siempre. ¿Quieres que te diga una cosa? Le voy a echar en falta. Nuestras peleas con él siempre han sido bastante divertidas. ¡Ay! ¿Te has fijado en la cara de Martin cuando aterrizó a nuestro lado? Parecía muy interesado. ¡Mis oídos son magníficos! Lo siento. ¿No te parece que ya nos deberíamos ir? Claro, cuando tú quieras. Entonces, ¿por qué te quedas ahí sentado? Ahora vamos a coger un buen conejo. Ah, sí, y nos lo repartiremos. Yo sugiero que el primer conejo que atrapemos me lo des a mí, y el segundo será para ti. Y cuando los dos hayamos comido, nos buscaremos una madriguera. Sí, y después criaremos zorritos con el pelaje rojo. Todo se andará. Como tú quieras, cariño, seremos muy felices, ya lo verás. ¿Sabes? Me alegro muchísimo de haberte encontrado. Hace tiempo que estoy harto de estar solo. Aunque soy un cazador temido, podría ser un buen padre. Vamos, no te pares. Sí, querida. ¿Tengo que saltar mucho más todavía? Claro que sí, pero también puedes andar si quieres. Cada día, la bandada de Oca se acercaba más y más a la tierra de Nils. Nuestro amigo tenía muchos motivos para sentirse feliz y pensaba si quedarse en su casa o seguir con los gansos. Nils estaba en un buen dilema y su presencia se hacía insoportable para sus amigos. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.